Después de excavada el área y luego de vaciar el concreto de limpieza, se inicia con el trazado del tanque. Aquí se replantea su área y la localización de los muros para colocar el acero en la posición correcta. Para la figuración del acero es importante realizar la actividad de acuerdo a lo estipulado en el diseño estructural. En este punto es importante indicar que al momento de la construcción se pueden realizar algunos ajustes en la longitud de corte de las barras con el fin de generar la menor cantidad de desperdicio posible, pero siempre respetando la longitud y zonas de traslape. Luego de figurar el acero de refuerzo, se inicia con la instalación y amarre del mismo. Con el marcado previo, se verifica que el número de barras colocadas coincida con las indicadas en los planos de diseño. Colocado el acero vertical, se inicia con algunas barras de acero horizontal para generar estabilidad en el emparrillado. Continuando con el armado del acero, se instalan las barras en la otra dirección. Una vez terminado de armar el acero necesario para fundir el fondo del tanque, se colocan los separadores de concreto, los cuales garantizan que el acero de la losa inferior
tenga el debido recubrimiento. Previo al vaciado de la losa de fondo, se instala la cinta PVC. Esta es la encargada de evitar filtraciones en la junta entre el fondo y las paredes. Luego de cada una de estas actividades, se realiza finalmente la humectación de la superficie y se inicia el vaciado del fondo del tanque.